Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Última Vuelta, un sábado más. Felices, contentos, ya fin de semana. Y acá les traemos todas las mejores novedades. Luego de una semana intensa de Tour de Francia, nos vamos a estar alejando un poquito, pero nos vamos a centrar más en el ciclismo nacional, porque hay muchas competencias, muchas carreras. Hay muchas, pero muchas novedades, así que usted tiene que estar muy pendiente. Esta semana tuvimos noticias espectaculares. Ecuador confirmado para el Tour del Avenir. Este y mucho más. Ya se lo vamos a estar ampliando, pero le doy la bienvenida a John Jairo Fernández. ¿Cómo le va, John Jairo? Bienvenido. Buenos días, Juan Francisco. Buenos días a todos los televidentes de Vito TVO y a los amantes del deporte más bonito del mundo, que es el ciclismo. Sí, como dice, sí, nos vamos a apartar un poquito del Tour. Vamos a hablar del ciclismo local que nos interesa a todos, ese gran apoyo que tenemos que darle a ese ciclismo local, a las carreras que se hacen acá, a todo el esfuerzo que hace la gente por estar montado en una bicicleta y correr y participar y tener esas alegrías de ganar una etapa, una carrera. Entonces, todo eso se vive también aquí en Ecuador. También hay ciclismo local, como hay otros deportes fuertes acá. El ciclismo lo tenemos que volver así un deporte muy fuerte. Sí, señor, ya lo vamos a estar analizando, ya lo vamos a estar revisando. Hay muchas novedades. Bueno, lo decíamos, ¿no? Hace un minuto nada más, Ecuador fue confirmado en el Tour del Avenir para este 2021. Una selección de ecuatoriana sub-23 que se va a estar compitiendo en Francia. Este, muchos dicen que es el Tour de Francia de los jóvenes, más o menos así. Una muy buena noticia. Ecuador, la selección ecuatoriana, que de lo que tenemos entendido ya está armando un buen equipo para lo que va a ser este torneo, John Jairo. Sí, como yo te había dicho días anteriores, este es una ventana a ese salto al ciclismo fuerte, al ciclismo de los equipos. Invitarlo ahí. Ahí no invitan a cualquier equipo, ahí no invitan a cualquier nación, invitan a los que en realidad tienen cómo correr ahí, porque acuérdate, son jóvenes de 23 años, pero vemos que Pogacar, Renko Evenepoel, todos estos son jóvenes y el ciclismo del World Tour está cambiando la edad, los ciclistas buenos están en esa edad, entonces ahora están viendo más. Estas edades y ahora están viendo más estos ciclistas para llevarlos a los grandes equipos World Tour. Sí, señor, pero bueno, entonces ahí estará Ecuador en el Tour del Avenir. Grandes noticias fue lo que recibimos. Vamos a revisar lo que se viene en Tulcán, en la Sierra Ecuatoriana, una ciudad que está dando mucho de qué hablar en cuanto al ciclismo se refiere, y se viene una clásica, John Jairo. Sí, arrancó exactamente el día de ayer, viernes, a las 11 de la mañana, arrancó con una contrarreloj, tiene tres etapas, bueno, la contrarreloj y dos etapas más. La etapa 2, que es Tulcán Urbina Tufiño, que son 100 kilómetros, y la etapa 3, que es un circuito en Tulcán de 80 kilómetros. Lo más importante de esta clásica Tulcán, que es la capital del ciclismo ecuatoriano, que viene de Colombia, está Darwin el Puma Tapuma, Robinson Chalaput, por lo más renombrado de Colombia. Por Ecuador está Jonathan Caicedo, Jorge Montenegro, Segundo Navarrete, Byron Waman, Jefferson y Alexander Cepeda. ¿Qué tal la clásica, Juan Francisco? Espectacular los nombres que van a estar ahí, a muchísimo nivel. Primer nivel, esta clásica de Tulcán, que de seguro estará dando mucho de qué hablar, realmente emocionante, y sobre todo porque va a haber competencia de primer nivel en una ciudad que le ha dado mucho también al ciclismo ecuatoriano. Sí, pero imagínate los números. En la élite sub-23 son 110 participantes inscritos, bastantísimos. Juvenil son 51, prejuvenil 50. Mujeres juvenil 12, mujeres élite 9, Master A 31, Master B 20 y Master C 17 participantes. Demasiada gente que hace ciclismo y es de todo el país. Y ahí está el equipo Movistar, el equipo BSPC, con todos sus integrantes fuertes.
Entonces, muy bien y felicitaciones a la gente del Carchi, a la gente de Tulcán, por hacer estas competencias así de élite y de tener buenos participantes. Perfecto, entonces ahí estaba todos los detalles de lo que se viene en esta clásica de Tulcán, perdón, en esta carrera de Tulcán que se va a estar corriendo y que va a tener muchos participantes, sin duda alguna alto nivel el que se va a desarrollar en la Sierra Ecuatoriana, un lugar en el que hemos tenido muchos ciclistas que han dado mucho de qué hablar aquí a nivel nacional e internacional. Pero así entonces, vamos cambiando de tema. ¿Me confirma, producción, si es que nos vamos con? Vamos con el Rey de la Montaña, porque acá en Guayaquil, acá en la costa también hay competencia. Rey de la Montaña, John Jairo Fernández, una competencia que se viene por lo más alto. Sí, esta es una carrera de un día, es el domingo 18 de julio. Es subiendo, es algo espectacular, es por cerca a la troncal y tenemos ciclismo aquí en el Guayas también, viene mucha gente, va a participar mucha gente y esto es lo bueno, ¿no? Estar dando esta información de que sí hay ciclismo aquí en el Ecuador, que sí se hacen competencias, que hay que mejorar muchísimo, claro, pero este es un buen inicio que estamos dando y hay un canal de información para todas estas carreras. Pero dejemos que sea Renzo Molineros quien nos comente más de esta gran carrera que se llama El Rey de la Montaña. Bueno, ahí estaba entonces el tema del Rey de la Montaña. Se va a estar corriendo cerca de la troncal el día domingo 18 de julio, una clásica. Acá en el Guayas hay también muchas personas que están practicando ciclismo, muchas que se están atreviendo a participar, muchas que se están teniendo o se están intentando meter en este deporte que relativamente para algunos es nuevo. Así que veremos cómo se va desarrollando, de seguro tendremos novedades en ese Rey de la Montaña. Hay muchas personas ya inscribiéndose y se lo va a desarrollar de aquí en 2 semanas. Vamos a escucharlo a Renzo Molineros, ¿no? Lo tenemos a Renzo Molineros, quien es el organizador de este Rey de la Montaña. Aquí invitarlos el 18 de julio al Rey de la Montaña. Es una carrera que se realizará en Cochancal, en la troncal. Como el nombre de la carrera lo dice, el recorrido es una subida, básicamente de Cochancal a Jabín. Son 27 kilómetros de carrera, de recorrido, con 1.200 metros de ascenso. Prácticamente todos los 27 kilómetros son de subida. Las categorías van a ser élite hasta los 35 años, Master A de 36 a 45 y Master B de 46 en adelante. Damas va a ser rutera y montañera, una sola categoría, unificado. Y montañera para varones va a ser unificado. También está la categoría de ejecutivos o novatos, que son para las personas que quieren estar un poco, por así decirlo, no el estrés de la carrera y básicamente solo quieren completar el recorrido, ¿no? Es un poco más relajado. Bueno, hacerles la invitación, obligatorio llevar luces en su bicicleta, ya que actualmente hay un poco de neblina. Perfecto, entonces ahí estaba Renzo Molineros, quien es el organizador de este Rey de la Montaña, una especie de clásica que se va a estar corriendo acá en el Guayas, todas las novedades de lo que son las categorías, de cuántas personas van a estar inscribiéndose y por supuesto cómo se va a desarrollar la carrera. Ahí lo tenían entonces a Renzo Molineros.